Hola a todos, les voy a estar mostrando los materiales que estaremos utilizando durante esta clase. Estaremos utilizando nuestras acuarelas, yo estaré utilizando las que son en pastillas o en inglés, como se llaman, son cans. Voy a estar utilizando también agua. Esta se utiliza para diluir las acuarelas y para también lavar nuestros pinceles. Papel de acuarela, esto yo lo corté, es un pedazo de una hoja bastante grande que es de una libreta de papel de acuarela, al menos la que yo utilizo es la marca Canson, pero cualquier papel de acuarela que ustedes tengan disponible en estos momentos les va a funcionar. Además estaremos utilizando servilleta, goma de borrar, un lápiz y un pincel. Estos son todos los materiales que necesitas para poder realizar la pintura, así que vamos a comenzar. Y la primera que vamos a hacer es la hoja de plátano. Esta es de las más fáciles para hacer. Lo que vamos a hacer es, vamos a hacer lo que sería el tallito. Entonces, esta hoja es bien sencilla, lo que se hace es como un tipo de forma irregular. Así. Y entonces, el distintivo de esa hoja es como si fuera unas aberturas que ya tiene en la esquina. Y aquí es que vamos a utilizar la gomita de borrar. Vas a escoger en distintas áreas. Vas a borrar. Okay. Entonces ahora lo que van a hacer es, van a hacer como si fuera una, como una V. Y ahí la tenemos. Voy a arreglar esto aquí que me quedó un poquito muy geométrico. Ahí está mejor. ¿Vieron qué sencillo? Ahora vamos a pintarla. Voy a poner aquí nuevamente mis acuarelas. Si ven esto que está aquí, esto es un swatch de colores, que son todos los colores que yo tengo en mi paleta. ¿Por qué? Porque si se fijan, la acuarela cuando está seca, los colores no se ven igual que cuando están, que cuando los mojas, los utilizas en el papel y luego secan. Se ve muy diferente. Toda esta fila que está aquí es esta primera fila. Y si se fijan, los colores no se parecen como están aquí a como seca. ¿Vieron cómo es la diferencia? Pues al menos siempre recomiendo eso, que cuando tengan una paleta de acuarelas, que tengan siempre un swatch de los colores, porque así puedes ver el color y ya sabes, básicamente como una pequeña enciclopedia, por así decirlo, una hoja de referencia de los colores que tú tienes en tu paleta. Y así es más fácil el escoger. Y también siempre recomiendo tener una hoja aparte para de todas formas probar el color. Una hojita de acuarela que a lo mejor cuando estuviste picando para hacer otras cositas te sobró. Pues es bueno siempre tener esa hoja a la mano para así poder probar los colores cuando los mezclas. Porque estos son los colores tal y como están aquí en la pastilla. Y cuando tú los mezclas te crea colores diferentes. Por lo que es bueno tener esa hojita y así sabes si el color que mezclaste es el color que tú querías y te gusta. Bien, voy a empezar. El color que voy a estar utilizando, yo al menos en esta paleta tengo de distintas marcas. Esto es una paleta que yo misma fui montando poco a poco con los colores que yo más utilizo. El color que voy a estar utilizando es este que está aquí en la esquina, este verde.
y lo voy a mezclar con un poco de violeta. ¿Por qué lo voy a hacer? Porque al menos yo quiero que ese verde no me quede muy brillante. Y para poder bajarle un poco esa tonalidad, pues el violeta me ayuda a poder tener un color como más muted. No sé la palabra en español. Si alguien en los comentarios me puede decir la palabra en español, sería excelente. Voy a echar la paleta un poco más para acá, disculpen que esté moviendo tanto, pero es para que puedan ver cuando estoy mezclando. Voy a coger mejor de este. Bien. Ahora vamos a comenzar a pintar utilizando la técnica de húmedo sobre seco, lo que significa que mi pincel está húmedo, tiene agua y tiene pintura, y tengo mi papel seco. Entonces voy a empezar. Y es básicamente como si estuviéramos coloreando. Entonces, para que tenga un poco de definición, pueden tomar un verde que sea un poco más claro en su paleta. Al menos aquí tomé un verde olivo. Y empiezo a subir el color. Y a intercalarlos ambos. No me voy a salir tanto de lo que es esta línea, de esta aquí, que es lo del tallo, pero tampoco es algo restrictivo. No es que voy a decir, ay Dios mío, si me salí de la línea ya lo dañé. Porque como quiera va a ir del mismo color. Lo único que yo quiero que se vaya definiendo ambos lados con esta línea en el medio un poquito más marcada. Y van a ver cómo va a quedar. Aquí vamos a seguir pintando, añadiendo bastante agua y bastante de lo que es el color verde, que es del pigmento. Y puedes tomar otro tono de verde que tengas en tu paleta para brindarle esa variación en el color. Aquí, como pueden ver, ya estoy usando la técnica de húmedo sobre húmedo, porque estoy colocando pintura en un área que ya tiene, que ya está húmeda. Si se te unen los dos pedazos, este y este, no importa. No importa, hay una manera de poder crear esa línea en el medio y que se vea definida. Así que si esto te ocurre, lo que vas a hacer es que con un bolígrafo blanco en gel o en gel, le vas a trazar la línea en el medio en blanco, con uno así, luego de que esté bien seco. Si no tienen ese tipo de bolígrafo en gel,
Pues entonces le pasan bolígrafo negro y así entonces dividen ambas partes. O si no, con acuarela de tono negro se la pasan en el medio. Pero esto es luego de que esté completamente seco. ¿Okay? Si les gusta la música que está de fondo, eso es del playlist que yo creo por temporada. Ese es el Artsy Playlist de Bohemian Spring, que lo pueden encontrar en mi página en www.theartsybojo.com. Y ahí pueden escucharla en el área del blog. Ahí está mi Spotify Player. Y pueden escuchar la música, que está super nice. Aquí le voy a quitar un poco. Este verde quedó muy brillante. Para poder entonces ponerle un poco del otro verde, el que no es tan brillante, de la mezcla que había hecho inicialmente. Aquí tienen su hoja de plátano o el banana leaf. Súper sencillo.